por título Lo que el Padre necesita que tú sepas. Mira el que está a su lado, dígale, lo que el Padre necesita que tú sepas. Dígaselo bien, dígaselo con ánimo, lo que el Padre necesita que tú sepas. Nuestros hijos reciben la información que nosotros le damos de todos los aspectos de la vida. Y hay un tiempo donde casi que nosotros somos los únicos que les informamos. Después, ellos van a tener información de otras fuentes y van a cotejar lo que nosotros les dijimos con lo que ellos ven. En muchos casos, cuando les hemos dado informaciones amañadas, nuestros hijos se van a desilusionar y van a decir, mi papá me mintió, mi mamá me mintió. Yo ya tengo una hija de 9 años, además de las grandes. Pero esta semana la niña de Isabela me preguntó algo que yo considero privado. Porque uno de los hijos sabe qué les dice y cuándo se los dice. Eso es parte del derecho que todo ser humano tiene a la privacidad. Entonces me vi tentado a hacer lo que cualquier padre haría, y era contarle cualquier cosa para despistarla. Como no sabía qué hacer, le dije, hija, sabes, dame tiempo hasta mañana, mañana te respondo la pregunta. Quería estar seguro de ser honesto. Y al otro día le dije, hija, ¿te acuerdas que tú me preguntaste algo? Te quiero hablar de eso. Y hablé con ella, no era nada grave, pero para ella era trascendental escuchar la versión de su papá. Entonces le conté mi versión. Me aseguré de que la versión que le contara no era a favor mío, sino en la verdad. No, mi objetivo no era salir bien librado yo, sino que saliera librada la verdad. Le dije, hija, esta es la verdad, esto es así. Y el asunto era tan sencillo que no entendía. Ah, papi, yo sí sabía. Ah, bueno, ya, quedó bien. Pero creo que ese fue un ejercicio que el Espíritu Santo me puso a hacer para que yo pudiese entender en carne propia lo que puede representar para un hijo la información que un padre le dé sobre algo. Nuestros hijos quieren saber de nuestra vida, de lo que hacemos y de lo que somos. Y yo no quiero decirle que usted tenga que contarle a sus hijos todo, porque esa es una falsa verdad. Papi, ¿tú por qué no me contaste? Porque es que usted no es mi conciencia, mijo. ¿Yo por qué tengo que contar todo lo mío? Usted es mi hijo. Yo le cuento lo que a usted le conviene y en la edad en la que usted vaya entendiendo. Porque a veces les hace unas preguntas a uno de los muchachos, porque ellos viven un destape en su sociedad y en la casa un recato, ¿no? Entonces aparecen. Un día me preguntó Isabela, papi, entonces los esposos se acuestan juntos, ¿cierto que no hacen lo que uno ve en esas películas? O sea que había pillado algo. Y traté de responderle, hija, no, mira, es que eso es vulgarizado, pero hay otras cosas que son bien hechas. No, yo eso no, explícame. Entonces encontré que tratar de explicarle era lanzarla a una órbita a la que ella no está lista. Eran más las preguntas que le iban a surgir. Entonces tuve que ponerle en la tierra, le dije, espérate, hijita, hay cosas que tú las vas a saber, pero no es el tiempo. Por ahora, entiende, una forma es la vulgaridad que ves en los medios de comunicación y otra forma es la que tienen un par de esposos que se aman. ¿Ok? Pero eso lo vas a aprender después y busqué la forma de cortarle. Porque hay un tiempo para todo. Pero les hablo de esto para poder entender el mensaje que Dios trae para todos nosotros. Dios es nuestro Padre Celestial y Él tal vez no nos lo diga todo, porque eso lo dice la palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que hay cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón de un hombre y que Él las ha reservado, guardado para aquellos que le aman. Así que Dios tiene un filtro para ir soltando verdades gloriosas a sus hijos. ¿De qué depende el nivel de gloria que tu padre te revela? De tu nivel de amor a Él. Cuanto más lo amas, más va a destapar Dios de su gloria para que tú la conozcas. Bueno, entonces yo le voy a decir todos los días a Dios, te amo, para que me dé más. Dios no es tonto ni ve novelas mexicanas. Dios es más concreto. Dios dice, si me amáis, llevadme flores. Si me amáis, dadme chocolatina.
No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso entendido para una familia. Si me amáis, pague la renta. Si me amáis, plánchame la camisa. Si me amáis, respéteme y ayúdame a lavar el carro. Hey, alguien diga amén. Están muy callados ustedes, ¿qué les pasa? Dios quiere que conozcamos muchas cosas de Él, pero hay unas que son elementales y básicas que nos dan la identidad de quiénes somos para Dios y en Dios. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, un texto muy conocido por demás, dice así. Yo les voy a pedir que estén de pie un momentico para leer este pasaje y ya vamos a estar sentaditos recibiendo la palabra. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque quebró en las finanzas. Bueno, mi pueblo fue destruido porque no tenían plata. Mi pueblo fue destruido porque los enemigos les ganaron. No, ¿qué dice ahí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es un faltante de conocimiento? En toda idea proporcional, un faltante de conocimiento es una abundancia de ignorancia. Diga que está a su lado, que no te falte el conocimiento, porque te va a sobrar ignorancia. Y escuche lo que produjo la ignorancia en el pueblo de Dios. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿De quién? ¿De quién? Ahí no está. Volvamos por favor al 5. ¿Yo me olvidaré de quién? De tus hijos. O sea que hay un asunto ligado entre mis generaciones, su victoria y mi conocimiento de Dios. Lo que yo conozca de Dios va a determinar el nivel de gloria que mis generaciones tengan. No soy solo yo. Mi conocimiento no me va a aportar solo a mí, le va a aportar a mis hijos. Así que hoy Dios quiere que tú sepas cosas que son vitales, no solo para tu vida, sino para tus generaciones. Porque tú no solamente eres un hijo de Dios con quien Dios tiene un plan, sino que eres un canal por donde Dios va a preparar generación para seguir haciendo la obra en esta ciudad y esta nación. Levante su mano y ore por mí, bendígame. Pídale a Dios que me dé palabra hoy, que me dé una unción eficaz para poder transmitir lo que Dios tiene. Ore por mí, bendígame. Toda la gente siempre dice, pastor, ore por mí. Yo soy el pastor aquí, yo digo, ore usted por mí, bendígame. Usted tiene una unción para bendecirme. Tu petición, tu demanda, tu clamor a Dios, carga mi corazón, carga mi boca, carga mis sentidos. Shia raba kataraba so kataraba taraba. Onda raba so kataraba taraba shia raba kataraba shia. Abre los cielos sobre este lugar, Padre. Oh Padre, reconozco mi incapacidad, mi absoluta dependencia de ti, amado Espíritu Santo. Declaro, Señor, que necesito de tu ayuda, de tu impartición. Bendíceme poderosamente. Ayúdame, Padre, dame la palabra necesaria para que como pueblo tuyo, como iglesia, podamos ser edificados. Danos el conocimiento de tu amor, de tu bondad, de tu poder, de tu maravillosa eternidad, con la que nosotros también tenemos una vida eterna aquí en la tierra. Gracias, Padre. Declaro bendición, cielos abiertos y el corazón de cada uno de nosotros dispuesto para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Escúchame, hijo. Tú y yo somos más que vencedores. ¿Cuántos saben eso? Ok. Así, vencedores y más que vencedores nos ve Dios. Cuando Dios te mira a ti, está mirando un hombre, una mujer que es más que vencedor, que tiene todo en sí mismo para lograr los objetivos que Dios se ha trazado. Así, vencedor y más que vencedor, no solo te ve Dios, te ve el mismo universo. Pastor, ¿y usted en qué se basa para decir que el universo me ve como un vencedor? La Biblia dice que el mismo universo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la misma tierra está clamando a qué hora se manifiestan los hijos de Dios para que pongan orden.
Como vencedor y más que vencedor, te ve Dios, te ve el universo, pero también te ve Satanás. Satanás sabe que tú eres vencedor y más que vencedor. Satanás te ve y tiene más miedo de ti que lo que tú tienes de él. Satanás sabe que cuando tú despiertes, él va a tener un problema grave en la tierra. Porque tú has sido diseñado y autorizado para hacer cosas poderosas que van contra el reino de las tinieblas. El problema no es que Dios lo sepa, que el universo lo sepa, que Satanás y los demonios lo sepan. El problema aquí es si tú lo sabes. Y el juego del diablo es tratar de informarte lo peor posible. El diablo hace una jugada como la del CNN más o menos, que yo no he visto gente más desinformada en el mundo que los americanos. Los americanos todavía creen que ganaron la guerra de, ¿cómo se llama? Del Vietnam. Ellos todavía creen que la ganaron. Y todos los americanos están felices de que ganaron la guerra del Vietnam. Vaya, pregúntale a los soldados que vinieron traumatizados, lo que vinieron en Vietnam, a ver si ganaron. Pero CNN les cuenta lo que quieren oír. Pues muchos cristianos ponen el canal del CNN del diablo, es decir, a Satanás lo ponen a que les cuente la historia. ¿Y sabes qué te cuenta el diablo? Que tú eres un perdedor, que tú no tienes solución, que tú no vas a ir del hueco donde estás, que tú nunca cumplirás los propósitos que Dios tiene con tu vida, y tú terminas creyendo las mentiras que el diablo te dice en vez de creer la verdad que la palabra anuncia sobre ti, porque Dios anuncia una gloria y la anuncia sobre sus hijos. Tú eres un hijo de Dios, necesitas saber quién eres para él. En el libro de Oseas, donde leímos ahora, dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice que ese pueblo desechó el conocimiento y por lo tanto Dios lo echa a él del sacerdocio. Entienda como sacerdocio el servicio. El profeta Oseas dice que tú y yo podemos ser destruidos por falta de conocimiento. Diga conmigo, falta de conocimiento. No está hablando del conocimiento técnico del mundo, de una profesión, lo cual Dios nos capacita para crecer en conocimiento de ese orden también. Pero aquí no se refiere al conocimiento técnico. Habla del conocimiento para ejercer tu sacerdocio en la tierra. Porque por falta de conocimiento el pueblo fue destruido y dice que por eso Dios le quitó el sacerdocio. Eso significa que el conocimiento que tú debes tener no es cómo se maneja una u otra cosa en la tierra, sino cómo se ejerce el sacerdocio adecuado de Dios para tu vida. Tú eres un sacerdote, lo aprendimos en nuestro servicio de impartición hace unas semanas, y aprendíamos que sacerdocio es servicio. La forma como tú enfrentas el papel que Dios ha determinado para ti determinará tu capacidad de ser influyente. Dios quiere que tú conozcas lo que Él tiene para ti para que los propósitos de Dios puedan realizarse en tu vida. Dice el mismo pasaje de Oseas: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso me preocupó sobremanera. O sea, dice Dios, como usted se olvidó de mí, yo me olvido de sus hijos. Escúchame, cuando Dios levantó el pueblo hebreo, les dio una ley, la ley de Moisés. ¿Cuál fue la orden? Que esa ley se las metieran literalmente por boca y nariz a sus hijos. Pónganle en las puertas, pónganle en los dinteles, repítaseles en la mañana, repítaseles en la tarde, hábleles todo el tiempo para que esos muchachos en la cabeza no les entre tanto YouTube y tanto internet, sino ley, ley de Dios, ley de Dios, ley de Dios, ley de Dios. Pasa la ley, viene la gracia. Entonces, como viene la gracia, ya no le enseñamos a los hijos la ley de Dios, pero tampoco les enseñamos la ley de la gracia de Dios. No le enseñamos la ley del Espíritu de gracia por la cual clamamos Abba Padre. Entonces nuestros hijos no tienen ley de Dios ni tienen ley de Moisés. No tienen nada, que tienen que escuchar lo que el mundo les dice. Y la cabeza se les llena de toda la basura que el CNN espiritual les está mandando. Todos olvidamos rápidamente lo que Dios ha determinado, su ley. Cuando ignoramos lo que Dios tiene para nosotros, perdemos la posibilidad de ser influyentes en el plan que Dios tiene. En el caso de nosotros no se trata de aprender la ley, y muchos lo aprendieron por ley, algunos se saben los versículos de memoria. La palabra dice, eso no te garantiza que tú serás más que vencedor.
Repetir la Biblia como un loro no es el objetivo. El objetivo no es repetirlo como un loro. El objetivo es tener el Espíritu de gracia dentro de ti para que puedas conocer la voluntad de Dios a través de la interpretación de esa palabra. Yo me cansé de ver evangélicos que se sabían todos esos versículos. Yo me sentí un pecador ante ellos. ¿En serio? Yo decía, hola, yo un pastor de tanto, yo no me sé todos los versículos. Y unos hermanos que se las tiran todas. Que yo he contado, que me pasó una vez en Colombia y eso siempre me da risa contarlo. Iba yo por el centro de la ciudad de Cali en Colombia, hace muchos años, en pleno downtown, pues centro, eso lleno de gente, y oigo que me gritan, ¡varón! Cuando yo vi que era un varón, dije, ese es un evangélico. Eso lleno de gente, ¡varón! Dije, ay, Dios mío, ¿será para mí? Tantos varones, pero dije, ese debo ser yo. Varón, te saludo con Isaías no sé qué. Yo volteé así, miré, dije, wow, para yo saber lo que dice Isaías no sé qué. Está muy bravo para mí. Me la puso dura. En esa época no habían tablets. Las únicas tablets que había era una tabla con la que le daban a uno, de muchacho. Yo me sentí tan pequeño y el hombre se burló de mí. Me dijo, varón, estoy hablando con Isaías, no es que respóndame. Y yo tuve que decir, hermano, yo no sé qué dice Isaías. Uy, varón, ahí lo veo mal. O sea, que yo estaba mal por no saberme el versículo que a él le enseñó la mamá de él en la casa. Pero esa misma generación de evangélicos que se sabía toda la Biblia eran tramposos, eran chismosos, dañaban al pequeño, estorbaban al que se quería levantar, a un alcohólico lo trataban como basura, al que caía lo pisoteaban. ¿De qué les servía saber la Biblia si no había en el corazón de ellos un conocimiento del amor de Dios? Tengamos cuidado porque lo que nosotros sepamos de Dios y comuniquemos a nuestros hijos va a determinar el plan de Dios para ellos. Hemos perdido una generación. ¿Cuál generación perdimos? Yo me incluyo en esa generación que se perdió. Yo soy una generación que fui educado en hogar evangélico y me llevan a la iglesia de niño. Esa generación se perdió. ¿Sabe por qué se perdió? Porque lo que nos comunicaron fue religión. Y cuando salimos a la calle, vimos que el mundo era diferente a la iglesia. De tal forma que lo que nos dieron por conocimiento no nos alcanzó para impactar a otros. Por eso necesitamos que tú hoy entiendas lo que Dios quiere decirte, porque de eso dependerá no solo tu victoria en la tierra, tu permanencia en la fe, sino tus hijos. Tus hijos van a ser el resultado de la información espiritual que tú les des. Y hoy el Padre Celestial te quiere dar lo que Él sabe que necesitas para impactar tus generaciones. De la misma forma que tú desearías que tus hijos sepan y entiendan lo que tú quieres para ellos. ¿Cuántos aquí como padres ya que tienen hijos grandes se desesperan para que el hijo le entienda lo que quiere? ¿Les pasa o no? Pues los que hemos sido hijos calaveras, yo fui de esos hijos de esos. Yo no fui ninguna perita en dulce. Yo fui una perita de esas agrias, yo fui una manzanita podrida, yo creo. Cuando ya los años pasan y uno tiene hijos, entonces uno entiende a los viejos, ¿no? Algún día usted me va a entender. No haga eso, ordene su vida. Ah, el viejo no sabe nada. Cuando pasan los años, uno se entiende que el que no sabía era uno. Y que el viejo que lo veíamos tan anticuado, lo que pasa es que tenía demasiada cancha por todos los errores que había cometido. Pues resulta que de la misma forma que uno le dice a un hijo, mi hijo, mire, esto es lo mejor, mi hijo, estudie, mi hijo, tal cosa. De la misma forma Dios está diciendo, mi hijo, yo le voy a mostrar el camino. Como usted cree no sale, no da resultado. Mire al pastor Rubén, si yo no lo hubiera liberado a ese tipo estaría perdido. Yo le tengo un modelo que es el modelo del cielo. Alguien dígame. Dios desea que tú sepas lo que Él tiene para ti. ¿Seguimos? Esto nos va a poner sabroso ahora. Vamos al Salmo 82. Espero que no se asusten de lo que Dios quiere que usted sepa. Diga que está a su lado, no se asuste. Porque es que a algunos Dios no les puede hablar porque cada que Dios les dice una cosita, eso sí está en la Biblia, eso sí será verdad, eso estará en el canon de las sagradas. Despacio, de tanto miedo.
Téngale más miedo a otras cosas. Téngale más miedo a sus propios criterios que a los de la palabra. Salmo 82, oiga esto, versículo 5 al 7, escuche esto, escuche. Vamos a caminarle por otro versículo un ratico. Oiga esto, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí dice la palabra, hablando de nosotros, si usted lee el contexto se dará cuenta, y ahora lo vamos a demostrar. Dice que nuestra falta de conocimiento nos rodea de tinieblas. Y cuando el pueblo de Dios está en tinieblas, hay inestabilidad en la tierra. Es decir, el mundo en general depende de la sal y la luz que Dios ha puesto. Tú eres sal para el mundo y eres luz para esta tierra. Tú necesitas entender tu posición, porque de lo que tú sepas que eres en Dios dependerá la estabilidad de tu vida y de los que te rodean. Somos sal y luz, diga conmigo, sal y luz. Nosotros siempre lo pensamos desde la iglesia, hermano, usted sal, vaya, sale. Usted luz, vaya, prenda el bombillo. Ok, pero ¿qué tal si entendemos que esta frase no la dijo ningún hombre, la dijo Jesús por su perspectiva que tenía de nosotros desde el cielo? No crea que es que nosotros somos sal porque Dios dijo, Jesús vino y dijo, ah, encontré la sal del mundo. No. Ah, ya vi la luz. No. Es que desde el cielo nos miraron y Jesús viene a contarnos cómo nos ven desde el cielo. Les voy a contar. En la misma Biblia, el Espíritu Santo inspiró a Salomón para escribir sobre la vida y dice que la vida toda es vanidad de vanidades. Diga conmigo, vanidad de vanidades. Salomón tuvo riquezas, tuvo poder, tuvo influencia, lo tuvo todo, y al final de sus años se dedica a escribir un libro donde solo habla de cómo la vida es una vanidad. Dice, hasta la vida es vanidad, los hijos son vanidad, la familia es vanidad, todo lo que tú logras es una vanidad. Es decir, Salomón descubrió con los años que la vida no tenía sabor en sí misma. Así nos ve Dios. Dios mira desde el cielo el planeta Tierra y dice, esa gente no tiene sabor a nada. Porque ellos no le hallan sabor a la vida. Mire, nacen, crecen, se reproducen y se mueren y no logran nada. Al final de sus días solo hay una amargura de todo lo que vivieron. La vida en la Tierra no tiene sabor, dice Dios. Hasta, diga conmigo, hasta. Hasta que nos mira a nosotros. Cuando te mira a ti desde el cielo dice, wow. A pesar de que ese trasegar por la tierra es tan insulso y tan vanidoso, allí tengo un grupo de gente con la cual yo hago cosas poderosas. Les regalo 40, 50, 70, 80, 100 años de vida y logro cosas que no hago con todo el universo. Esa gente nace con debilidades, esa gente nace sin saber cómo hacerlo, esa gente nace con un medio contrario a lo que yo tengo para ellos, pero se dejan llevar por mí, los voy instruyendo hasta convertirlos a la estatura de la plenitud de mi Hijo Jesucristo. Eso es darle sabor a la vida, tomar seres en debilidad y convertirlos a la estatura del Dios del cielo. Por eso Dios nos ve y dice, son la sal, con ellos la tierra tiene sabor. Respecto a la luz pasa lo mismo. Dios mira desde el cielo el planeta Tierra y ¿sabe qué ve? Tinieblas, solo tinieblas. Este mundo, este planeta está gobernado por el príncipe ¿de qué? De las tinieblas. Esto no es solo tinieblas. Es decir, desde el cielo Dios mira el universo, ve el planeta y ve una cosa oscura. Pero escúchame, la clave es esta. Dios ve una bola ya negra en oscuridad, pero en medio de esa oscuridad ve un bombillito. Ve otro bombillito. Ve otro bombillito, otro bombillito, otro bombillito, otro bombillito. Y desde allá comienza a ver unos botoncitos encendidos que son sus hijos. Esos hijos son la referencia por la cual él mira el planeta y ve que hay algo por hacer en él. Porque somos la luz para la tierra. Si no estuviéramos aquí, Dios no miraría esto. Ya lo hubiera acabado. No miraría para nada el planeta Tierra. La razón por la que preserva el planeta, dice la Biblia, es por una razón sencilla: a razón de los escogidos.
Somos la luz del mundo porque Dios desde el cielo mira y ve un planeta que está iluminado por ti, por tus hijos. Por eso tiene sus ojos puestos en este lugar. Porque estás tú y estoy yo. Somos la luz del mundo. Nuestro conocimiento de Dios determina la estabilidad de los planes que Dios tiene para la tierra. Escúchame, esto va a sonar duro para algunos religiosos. De eso se trata, diga que está a un lado, de eso se trata. Escúchame. De tu estabilidad determinan la estabilidad de los planes de Dios. Es de tus planes que determinan los de Dios. Te voy a explicar. Si tú te derribas, yo no sé qué signifique para ti derribarte y para tu familia y para los seres queridos. Para algunos pastores es uno menos que viene a la iglesia y llegarán tres más que le llenen la silla. Pero para Dios, si tú te derribas, se le derribó un proyecto en la tierra. Un proyecto por el cual ha trabajado desde antes de la fundación del mundo. Lo puso en el corazón de su Hijo Jesucristo. Lo llevó a término y cuando Jesús fue a la cruz estaba pensando en ti. Si tú te llegas a derribar, a Dios se le cae la estantería de un proyecto que por tener tu nombre es único y con el cual Dios espera afectar el universo. Por eso tú no te vas a caer, tú no te vas a derribar, tú no vas a terminar en el piso. A ti nadie te va a derrotar porque tú eres un propósito de Dios en la tierra. Dios tiene un plan y tú eres el objetivo de ese plan. Si a ti te derriban, derriban el plan de Dios, al menos en lo que a ti y tus generaciones se refiere, y te lo voy a explicar. Dios tiene un plan con tu vida, lo tiene claro. Pero Dios es un Dios de generaciones, es un Dios de propósitos eternos. Cuando Dios te mira a ti, no está mirando solo lo que tú vas a hacer de tu vida. Tú te miras al espejo y dices, bueno, yo voy a crecer, yo voy a hacer esto, yo voy a ser profesional, yo. Pero Dios no está mirándote así. Dios mira un proceso y un proyecto del cielo en la tierra, un plan eterno, porque tú eres un canal de influencia para las generaciones que vienen después de ti. Dios sabe que si tú te caes, se le caen los hijos tuyos, se le caen tus nietos, habrá contaminación de aquí en adelante. Por eso Dios tiene que levantarte, te va a sostener, por eso su misericordia, por eso su gracia, porque Él sabe que tú eres poderosamente influyente en las generaciones que Él va a usar a futuro. Dios prefiere pelear contigo todos los días para levantarte antes de que caigas al piso, que tener que hacer planes para restaurar a tus hijos y a tus nietos en el futuro. Si a mí Dios me hubiera salvado antes de la droga, Dios se hubiera evitado 10 años de mi proceso. Pero como no pude aprenderlo, Dios tuvo que tratar después. Por eso mi vida es importante hoy, porque de mi obediencia, de mi conocimiento de la voluntad del Padre, va a depender no solo mi vida. Yo de aquí me voy a ir algún día, pero el problema aquí no soy yo, el problema son las generaciones que yo voy a afectar, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y vaya usted a saber la nube de testigos que tenemos y que serán influenciados por nuestra vida. Por eso Dios a ti no te va a dejar caer, Dios no va a dejar que se te derribe todo, Dios va a hacer lo que sea por sostenerte, no solo porque te ama, sino porque tú eres poderosamente influyente. Y el versículo 6, esto sí me hace temblar. Versículo 6. Yo dije, ¿quién es yo? ¿Quién es yo en ese pasaje? Dios, hablando Dios. Yo dije, vosotros sois unos pobres hispanos, emigrantes, caídos, insignificantes, algunos sin papeles. ¿Qué dice ahí? ¿Vosotros sois qué? Dioses. Y replica, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Esta declaración, vosotros sois dioses, hay que entenderla muy bien. Porque este pasaje y esa declaración no busca atribuirte a ti las características del Dios del cielo.
No creas que es que tú eres Dios igual que Dios. No, no te están dando toda la plenitud de la deidad a ti. No, pero escúchame. A lo que se refiere el texto, la palabra vosotros sois dioses, es a que a ti se te ha dado una autoridad en la tierra, la misma del Dios del cielo. Pastor, ¿y qué significa eso? Se lo voy a explicar. Significa que todas tus declaraciones, todas tus determinaciones, todos los decretos que salen de tu boca, que estén alineados a la voluntad de Dios para el universo, es como si Dios lo dijera. Guau, guau, no, no, dedito, siga conmigo allá, ya. Escúchame, escúchame lo que Dios te está enseñando hoy. Dígale al que está a un lado, somos dioses. Así, pero como con su dudita, somos dioses. ¿Qué significa que somos dioses? ¿Que somos literalmente igual a Dios? No, somos hijos del Altísimo, dice ahí la palabra. ¿Qué significa entonces que somos dioses? Te lo repito, toda palabra que sale de tu boca, toda declaración, toda impartición tuya, toda determinación que sale por tus labios y que está alineada a la voluntad de Dios, es palabra de Dios para el mundo y el universo. Ahora, eso indica no que hay que estar pensando en qué voy a decir, sino cómo conocer la voluntad. Si tú conoces la voluntad de Dios y traes esa voluntad y la pones en tu boca, está hablando Dios mismo a través de tu boca. Es tu boca la boca de Dios, porque fuiste a consultar con el que da las órdenes. Y un hijo de Dios no es otra cosa que una voz profética para su tiempo y para su lugar. Tú eres la voz profética para tus generaciones. Tú tienes que ir a buscar la voluntad de Dios con amor, con pasión, y enseguida empezar a hablar, porque así actuarías con tus generaciones como un Dios para ellos. Pastor, está diciendo que yo soy como un Dios para mis hijos. Sí. ¿Y qué? Siempre que tenga la voluntad de Dios. Si no tienes la voluntad de Dios, eres un perfecto problema para tus hijos y para Dios. Si te vas a parar en tus razones, que yo le estoy diciendo, yo soy el que manda esta casa. Despacio, viejo, los estás tirando al abismo. La única forma en que tú hablarías, Dios te está diciendo, hijo, es porque tú fuiste a hablar con Dios, Dios estuvo contigo, Dios te dijo lo que quiere de ellos, y te paras con tu hijo y le dices, vas a ir a la universidad. Es lo que Dios está diciendo, y yo declaro que las puertas se te abren, y declaro que viene el dinero, y declaro que tendrás el conocimiento, y declaro que no llegarás a viejo haciendo aseo, sino que estarás puesto para dirigir, para presidir. Te lo digo en el nombre del Dios del cielo, y es Dios el que está hablando. Toda palabra que sale de tu boca, que antes escuchaste de la boca de tu padre, es un decreto divino que ni el mismo infierno puede detener. Pastor, pero es que eso se parece a lo que enseñan hoy de la declaración positiva. Deje de leer basura por la declaración positiva. Aquí no es aclarar, no es declarar positivo, porque a veces la voluntad de Dios no es tan positiva. A veces la voluntad de Dios es correctiva. A veces la voluntad de Dios te frena, a veces la voluntad de Dios te cierra puertas, pero siempre que Dios te corrige, siempre que Dios te reprime, siempre que Dios te cierra una puerta, es porque te está evitando que salgas por tu voluntad a sufrir y a caer. No te dé miedo también cerrar puertas en nombre de Dios. Y yo se lo digo a los que tienen hijos más mayorcitos. Vea que su hijo, que su hija comienza a salir con la persona equivocada. En vez de echar cantaleta como un papá o una mamá tóxica, vaya, métase con Dios y salga de allá con una palabra y dígale a su hijo, a su hija, en el nombre de Jesús declaro que tu corazón está guardado en la mano de Dios y solo lo poseerá el hombre y la mujer que Dios determine para darme nietos de gloria. Te bendigo, declaro protegidos tus sentimientos, rompo todo yugo del diablo sobre tu corazón y declaro que Dios trae la persona adecuada para hacerte feliz. Ahora, si usted quiere seguir mi ejemplo, ahí sí le pido que lo siga. Ustedes me han escuchado siempre orar por mis hijos, por mis nietos, por el esposo de mis hijos. El esposo de Isabela, estoy orando por él desde antes de que ella naciera. ¿Por qué mejor trabajarle a tiempo a esas cuestiones? No esperar que llegue el mechudo allá, don Rubén, yo vengo aquí a visitarlo. Hi, how are you?
A ver si me deja ir con la baby a Blue Mount. Blue Mount, te voy a dar el Blue Mount yo a vos. Espérate a ver. Hay que orar, diga conmigo, hay que orar. Entonces hay que dar determinaciones. Ustedes me escuchan por las mañanas orando, todos los días. Padre, bendice al esposo de Isabela, lo bendigo, bendigo su vida, bendigo su proceso, bendigo su crecimiento espiritual, les bendigo mis hijos, mis nietos, declaro que sus hogares serán sólidos. ¿Sabe por qué? Porque somos dioses, estoy dando determinaciones del cielo para que el diablo ni se le ocurra meterse en mi camino. Porque no tengo tiempo para perder. Soy un muchacho de 52 años. ¿Qué es esa risita? No tengo mucho tiempo para perder. Y sobre todo con los hijos. Con los hijos usted pierde el tiempo y perdió el año. Ya ese hijo ya se perdió. Si su hijo se extravió, extraviado se quedó. Ya le toca a usted ver cómo lo regenera. Yo prefiero clamar y levantarme todas las mañanas a orar para que no caigan y no levantarme para que Dios los enderece. Y yo lo he dicho, yo espero que por esa oficina entre gente pidiendo consejerías como las que yo quiero. Pastora, ayúdeme con ese muchacho, que ese muchacho está perdido. A esas consejerías no me gustan. Si me toca andarle, las voy a dar y le voy a ayudar. Claro que sí le voy a ayudar. Pero yo prefiero que entre el muchacho por ahí a los 12 años y me diga, yo quiero hacer tal cosa. Venga, yo le ayudo a preparar su proyecto de vida, mijo, para que llegue lejos. Y le invierto más tiempo a un muchacho de 12 años que a un grandulón de 30 o 40. Porque el de 30 o 40 sale de ahí pensando lo que el pastor me dijo, ¿será que es correcto? Mientras que el muchacho, yo le digo, ah, viejo, agarre por acá que Dios lo va a impulsar. El muchacho prende esa moto y sale de aquí para abajo a construir su vida. Versículo 7. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. La razón, porque no supieron que eran dioses, en el sentido de que con la voluntad de Dios se les abría el camino para una gloria. Si bien nuestra posición en el cielo y nuestra salvación están firmes como hijos de Dios, ¿cuántos aquí son salvos? ¡Ay, poder! ¿Tú estás entrando de dónde salió? ¿Cuántos aquí son salvos? Levanten la mano los que han entregado su vida a Jesús. ¡Ay, poder! Tu vida eterna puede estar refugiada y guardada en Dios. ¡Claro que sí! Tú eres un hijo de Dios y eres salvo, pero escúchame, siendo salvo podrías pasar por la tierra como un perfecto fracasado y no vivir como el príncipe que Dios espera que tú vivas. Y debe ser muy triste llegar uno al cielo y uno todo lloriqueoso allá. Señor, me tocó muy duro en la tierra, me dieron golpes, nadie me quiso. Y yo esperando y el pastor Rubén me dijo que usted me iba a abrazar y me iba a decir, ven polluelo, yo te quiero abrazar. Jesús, me das un abrazo. Y Jesús me mira y me diga, no, mijo, usted no fue sufrido, usted lo que fue bruto. Porque usted nunca se enteró de lo que yo le di, por andar llorando y lamentándose de lo que le hicieron, de lo que pasó, que nadie me dio oportunidad. No se detuvo a mirar lo que yo le estaba diciendo a gritos. Y es que yo para usted tenía un plan, sin importar de dónde viene, sin importar lo que le han hecho, sin importar las pocas cualidades que tenga, yo tenía un plan para ti y tú con tus lloriqueos no me dejaste realizarlo. Dios te está hablando a ti, oh hijo, prepárate para cambiar tu vida, para cambiar tu destino. No te lamentes de lo que no fue. Aprende a tomar decisiones en Dios. Dios te va a levantar, tú eres un príncipe del cielo. La clave para tu victoria en la tierra, para la victoria de tus generaciones, no es tener dinero ni tener influencia humana. La clave para tu victoria y para tus generaciones es que sepamos lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nos enteremos de lo que Él quiere que nos enteramos. Si tú te enteras lo que Dios tiene para ti, tú podrás llegar al más alto nivel de desarrollo en tu vida. Y escúchame, así te suene duro ser considerados como dioses, porque somos príncipes, hijos del Dios del cielo. Dioses en el sentido que tenemos influencia sobre el mundo que nos rodea. La gente nos mira y nos ve tan pequeños que no se imagina lo que hay dentro de esta cajita de barro.
una vasija de barro cargada de una gloria que no cabe ahí, a tal punto que cuando esa gloria llega al punto de ebullición, nos mandan al cielo para que sigamos viviendo allá, porque somos hechura de Dios para cosas maravillosas y grandes. ¿Cuántos quieren saber las cosas que el Padre tiene para ti hoy? ¿Cuántos, cuántos? Se la voy a contar rapidito. Diga que está a su lado, te van a contar lo que el Padre te mandó decir. Ok, vamos a mirarlo rápidamente. Efesios 1:17, vamos a caminar un poquito por ahí y le cuento lo que el Padre necesita que tú te enteres para que no llegues al cielo un día diciendo: a mí nadie me dijo, me tocó muy duro, mi mamá no me quiso, mi papá me dejó, mi esposa me cogió como un títere, mi esposo era un sinvergüenza que ni comida daba. Yo he sido muy duro, me ha tocado muy dura en la vida. Dios le va a decir: venga viejo, le voy a mostrar el video del pastor Rubén comunicándole una razón que yo le envié. Señor, que yo ese mensaje, yo me acuerdo, sí, sí. ¿De qué sirve que le acordó si no lo puso en práctica? Diga que está a su lado, esto es para vivirlo, cabezón, dígale así. Con cariño, dígale, esto es para vivirlo, cabezón. Ahora, si lo ve muy cabezón, dígale, esto es para vivirlo, hermanito. Que no vaya a sentir nada. Vamos, lo primero. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Padre quiere que tú conozcas el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él. En la medida que tú lo conozcas a Él, tu vida comenzará a cambiar, porque conociéndolo a Él te conocerás a ti mismo. Conociendo quién fue el que te hizo, sabrás lo que hay dentro de ti. Conociendo al Padre de las luces, sabrás por qué tú eres luz para el mundo. El Padre desea que tú le conozcas a Él y que le conozcas de una forma progresiva y completa. A personas que llevan tiempo en la iglesia y dicen: ya llevo tantos años, yo conozco, significa que estás muerto o al menos estás enyesado en el espíritu, porque el conocimiento de Dios es progresivo. Cuanto más lo conoces, más conoces tu ignorancia y más te abisma lo nuevo que Él te muestra. Cada que yo voy al mismo pasaje bíblico que he leído por más de 30 años, vuelvo y encuentro más. ¿Sabe por qué? Porque lo estoy conociendo es a Él. Todos hemos sabido que a Moisés en el monte se le permitió ver la espalda. La espalda, que es la ley, hemos hablado de eso en otra ocasión. Hay gente que solo se conforma con ver la espalda de Dios, con ver la ley. Pero Dios quiere mostrarse faz a faz, cara a cara contigo. Quiere que tú le conozcas. Dios se quiere revelar a ti. ¿Y cómo se ha revelado? A través de su Hijo. Él es la manifestación del Dios invisible. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cuando tú miras a Jesús en la Biblia, estás viendo al Padre. Así se lo dijo a sus discípulos: ¿no me habéis visto a mí? Pues ya habéis visto al Padre. Muchas personas conocen la Biblia, muchas personas conocen la religión evangélica, la proclaman, pero no lo conocen a Él. Conocen el libro, pero no al autor. Conocen la iglesia donde lo adoran a Él, pero al Dios ni pío de quién es ese Señor. Los que conocemos algo de Dios, lo conocemos porque se nos revela progresivamente su amor. Y su amor siempre activará fe. Escúcheme lo que le estoy enseñando hoy. El amor de Dios siempre activará fe. ¿Por qué? Porque cuando conozco al Padre y veo su amor incondicional por mí, la fe crece, porque estoy seguro que nunca me abandonará ni me dejará. El problema que tengo al frente, el enemigo que me amenaza, yo sé que mi Padre que me ama me va a dar la victoria. Él no va a dejar que nadie me humille, Él no va a dejar que nadie me pisotee. Él me ha diseñado para vencer. Él permite que el enemigo venga y me azuce, Él permite que las circunstancias sean amenazantes, pero al final Él me ama, y como me ama no me va a dejar caer, me va a sostener y me va a dar la victoria. Alguien diga amén. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis
¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? Lo segundo que el Padre necesita que tú sepas es, Él quiere que tú conozcas la esperanza a la que fuiste llamado. ¿Qué significa la esperanza a la que fuiste llamado? ¿Qué es una esperanza? No confunde esperanza con fe, son dos cosas diferentes. ¿En qué se diferencia la fe de la esperanza? La fe es hoy hacia algo que Dios hizo ayer. La esperanza es algo que no tengo hoy y que lo proyecto hacia el futuro. Hay muchos soñadores que llaman a sus sueños fe. Esto va a cambiar, esto va a cambiar. Tengo un pálpito, un presente. No, mijo, usted es un soñador. Esa no es la fe, esa es esperanza. Usted espera que le cambie la cosa. Pero la fe es otra cosa. La fe es que Dios lo dijo y aunque no lo vea, sé que Dios lo va a hacer. Ahora, la esperanza es importante. ¿Cuál es la esperanza que el Padre quiere que tú tengas y que nunca lo olvides, hijo? Escucha esto. Dios ha determinado y ha diseñado para ti una vida abundante. Diga conmigo, vida abundante. Eso lo dijo el Señor Jesús. Que el Padre quiere darnos una vida abundante. Esa vida abundante es porque Él te ha llamado. ¿Cómo opera la esperanza en la vida abundante? Es que tal vez hoy la situación y momento que vives hoy no se parece a la vida que Dios te ha prometido, pero tiene la esperanza que esto va a cambiar. Diga conmigo, esto va a cambiar. No, dígalo con fe, esto va a cambiar. El Padre quiere que tú tengas esa esperanza. Tú te levantas y todo está patas arriba. No hay norte, no hay salida. El Padre te dice, no te olvides que tienes esperanza. Esto va a cambiar, hijo. Tu condición no va a terminar allí. Tú hoy te ves caído, pero yo te voy a levantar. Ten la esperanza. No estamos hablando de fe. Estamos hablando de una seguridad de que esto no fue el diseño de Dios. Mi sufrimiento, mi escasez, mi problema, mi dificultad no es el último dictamen de Dios para mi vida. Tengo la esperanza de que esto va a cambiar porque Él ha prometido vida abundante. Abundante en paz, abundante en gozo, abundante de estabilidad, abundante en victoria. Ten la esperanza de que tu condición va a cambiar siempre a favor tuyo. ¿Alguien dígame? Pablo en Filipenses 3 versículo 12 al 14, escuche lo que dice. Para usted que se siente derrotado, caído, esto no cambia, esto no tiene solución. Así te dice Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Pablo decía, yo sé que todavía no veo todo lo que les he predicado en gloria, pero yo sigo caminando, olvido lo que queda atrás, yo sé que hay algo grande que viene para mi vida y que mi condición va a cambiar y lo que viene siempre será mayor que lo que he dejado atrás. La condición del Hijo de Dios es para ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. El estado postrero de tu vida será mayor que el actual. Dios lo ha prometido, es tu esperanza. Pastor, pero es que por donde miro yo no veo sino nubarrones, esto no tiene salida. Ten esperanza. El Padre te dice, espera en mí, espera que yo algo haré, espera, ten la esperanza. Pero Padre, mira, pero espera en mí. Yo te he dicho que esperes en mí. El Padre desea que no perdamos la esperanza de obtener aquello por lo cual fuimos alcanzados, asidos, del verbo asir, agarrar, por Cristo. Caminar hacia la esperanza. ¿Cuántos quieren caminar hacia la esperanza? ¿No han notado? Yo no sé a ustedes les ha pasado, ustedes son tan humanos como yo tal vez. Pero a mí me ha pasado a veces en que yo miro y no tengo dónde agarrarme y solo me queda la esperanza. Algo harás. Allí no me entra la Biblia, no me entran las promesas, no me entra nada. Yo digo, Señor, yo no sé, pero ¿sabes qué? Tú no puedes ser alguien diferente al que yo he conocido. De esta tú me sacas, de alguna forma me sacas. Caminar hacia la esperanza requiere despojarte de lo que queda atrás para poder llegar a la meta que Dios te ha prometido. Tal vez tú no tengas el tiquete ni el espacio para albergar tu pasado. Deshazte de tu pasado que te estorba en la esperanza de Dios.
Muchas veces se hace difícil el camino, no por la dificultad que tiene en el camino, sino por el equipaje que estás cargando. Hay gente que cargan demasiado equipaje, como los paseos esos que hablamos el otro día. Uno para un paseo con 4 morrales, 7 ollas. ¿Para dónde van de paseo? ¿A qué? A descansar. Bonito paseo. En cambio, el muchacho sinvergüenza con una pantaloneta aquí, ¿a dónde es el parche, hermano? Ese la pasa bueno del paseo. Por ahí en el camino cualquiera le da una presa de pollo, ¿sí o no? Y por ahí en el carro, Jamie, ahí métame ahí se va y llega. Ese la pasa mejor que el que se fue equipado con cuatro ollas, 4 containers, lo que pasó. Se lleva una cantidad. Así es en la vida, deja tanta tontería que es lo que te amarga. A ti no te amarga lo que tú tienes por ganar, te amarga lo que tú piensas que puedes perder. Y muchas veces lo que tú vas a perder es lo que Dios quiere quitarte para que sea feliz. Desaloja tu vida de todo lo que no sirve, camina hacia una gloria. Ten la esperanza que Dios te va a sacar adelante. Seguimos. Volvemos una vez más al pasaje. Ya no de Filipenses, sino que regresamos a Efesios 1. Dice, para mirar el tercer mensaje que Dios quiere darte hoy, que tú lo conozcas. ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Padre quiere que conozcas las riquezas de la gloria que te han sido heredadas en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes que tienes una herencia? ¿Cuántos saben que tienen una herencia? Es la herencia de lo que Cristo hizo. Escuchen lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Ok, escuche. El cual, o sea Jesús, os ha sido hecho por Dios. Diga conmigo, sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 bendiciones que son parte de tu herencia. 4 regalos que Dios te ha dado y que nunca los olvides. Son parte intrínseca del llamamiento que Dios te ha hecho. Primero, Dios te ha dado sabiduría. Tú tienes en ti un espíritu superior, tienes la mente de Cristo, tienes la capacidad de hacer lo que otros no hacen. No porque tú eres muy brillante y eres hijo de doña Filomena y don Julio Enrique, no, es porque el Dios del cielo está dentro de ti, el Espíritu Santo habita en ti, un espíritu superior te hace capaz, con una capacidad sobrenatural, enfrenta retos profesionales, métete donde otros no quieren entrar, apúntate para un ascenso que otros tienen miedo de apuntarse. Tú tienes un espíritu superior y un poder sobrenatural en ti. El Padre quiere que tú lo sepas. Vale más lo que el Padre dice de ti que lo que tu Padre terrenal dijo de ti. Hemos hablado del daño de los padres que le dicen a los hijos: torpe, estúpido, imbécil, no sirve para nada. Y pelea con la mujer, en vez de pelear con la mujer, usa el hijo como pera de boxeo, igualito a su mamá, a la familia de ella. Todos tapados y brutos. Uy. Con tal de ganarle a la mujer acaba con los hijos. Uf. No, Dios te mira y dice: te amo, hijo, tienes un espíritu superior, yo te doy la sabiduría. No importa, yo sé que en las calificaciones del colegio y la universidad decían que tú eras tapado. Para ellos, para mí tú estás destapado. Yo te voy a destapar la cabeza y voy a poner en ti un potencial que nadie dude que yo estoy contigo, y te voy a dar capacidad sobrenatural. Además de sabiduría, en Cristo tú tienes justificación. ¿Qué significa la justificación? Levántate todos los días sabiendo que tus pecados han sido perdonados. Tú has sido justificado por Dios. No debes nada. Pastor, pero es que si usted supiera lo que yo he hecho. No me interesa saberlo. Dios ya lo sabe. ¿Y sabes qué hace Dios? Está esperando que tú se lo confieses para echarlo al fondo de la mar y decirte: hijo, está justificado. No dejes que las tonterías de las acusaciones vengan a tu mente para frenar lo que quiero hacer contigo. Lo que pasó ayer, confiésalo. Todo termina, yo lo borro y yo te doy la fuerza para vencer el pecado. Mi justificación va implícita con un poder de liberación en tu mente, porque el diablo sabe que si te sigue trabajando la culpa, te sigue haciendo pequeño. Lo tercero que viene como parte de esa herencia es la santificación. Es que además de que paga tu
tu pecado en la justicia, te hace capaz, te da la capacidad para caminar en santidad. Aunque tú no lo creas y no lo entiendas, el Padre te manda a decir: hijo, dentro de ti está el poder para andar en santidad. Padre, usted conoce esos pensamientos podridos que tengo. Usted sabe cuántas he hecho. Y el Padre dice: yo tengo en ti el poder ya listo para vencer esa debilidad. No tienes que esperar que nadie te ayude, yo te lo he dado. Si tú te metes a buscarme, yo tengo ya la provisión para tu debilidad. Cuando la tentación viene a ti, hijo, yo ya he provisto una salida. Porque conforme viene la tentación, dice la Biblia, Dios nos da la salida. El Padre te ha dado la santificación. Escúchame. Y esto es bien revolucionario para muchos, pero quiero que usted lo entienda hoy para siempre. Una vez más pregunto, como lo he hecho en otras ocasiones: ¿cuántos hay aquí santos? Levanten la mano para yo conocerlos a todos, a ver. ¿Santos? Ok. Si tú no te enteras que eres santo, no podrás actuar como santo. Si yo desde el púlpito te digo: pecador, hijo del diablo, debilucho, no sirven para nada, y después le digo: sea santo, pues ¿cómo le voy a pedir que sea santo? Estoy viendo que es como un cerdo, ¿cómo le voy a pedir que huele como una paloma? ¿Cuándo viste una paloma, un cerdo, volando? Como decíamos el otro día, tírelo de la ventana para que huele el cerdito, que ese día comen chicharrón con frijoles bien bueno en la casa. Tú tienes que enterarte que eres santo. Así te cueste trabajo. Yo sé que en tu mente religiosa llena de orgullo te cuesta trabajo aceptar que eres santo. Tú preferirías tener la capacidad de batallar contra tu debilidad y decir: yo la vencí. No lo vas a poder vencer, porque es tu naturaleza lo que te lleva al pecado. Tu única forma de victoria es entender que Dios está dentro de ti, que el Espíritu de gracia te da el poder para vencer tu debilidad, que cuando eres débil entonces te hace fuerte por medio del poder que hay en ti. Tú tienes el poder de la santificación. Dios va a limpiar esa mente, Dios va a limpiar esos pensamientos sucios, Dios va a limpiar tu proceder, Dios va a limpiar tu sexualidad, Dios va a limpiar tus finanzas. El poder está dentro de ti, nadie tiene que ungirte para ello, solo tienes que dejar que fluya. Y dentro de lo que el Padre quiere que tú conozcas en la herencia está la redención. Diga conmigo: soy redimido. Eso significa que para Dios eras un esclavo que Él compró, y como Él la compró, Él tiene el pase. Esta semana hicieron la transferencia de James Rodríguez. Muchacho, yo le enseñé a jugar. Así dicen todos. Cuando alguien llega al club, yo lo conocí, yo le enseñé a jugar, muchacho. Así dicen todos, ¿no? Ok. James Rodríguez lo pasaron para el Bayern de Múnich, ¿no? Ok. ¿Sabe cómo se llama la operación? Dicen la transferencia. A partir de este momento, el que le pague el sueldo a James Rodríguez no es el Real Madrid, sino el Bayern Múnich. A partir de este momento, ¿para quién juega James? Para el que tiene el pase. ¿Y sabe qué? Si se quiere ir a otro equipo, no se lo permiten porque tiene un contrato firmado. Pues más o menos eso es lo que Dios te está diciendo. Escúchame, yo pagué mi precio por tu pase, juegas en mi equipo. Y de aquí en adelante eres intransferible, no acepto ofertas por ti. Eres mío, te compré, te pagué y voy a usarte en mi equipo. Y no creas que te va a pasar como con Zidane, que va a sentar al muchacho. A ti no te va a sentar nadie. A ti no te llamaron a este equipo para estar en la banca, a ti te llamaron para ser el protagonista de esta película. Tu vida es una película que Dios ha trazado y tú juegas de titular. Tú fuiste comprado por alto precio para que juegues, para que desarrolles todo el potencial que Dios ha puesto en ti. Tú has sido redimido, nadie puede comprar tu vida. La religión pretende pagar con obras maquilladoras lo que el Padre pagó con la sangre de su Hijo. Por eso detesto la religión. Pretende pagar con obras lo que le costó sangre a mi Salvador. Pretende que haciendo cuatro cositas, aleluya, santo, ya Dios va a estar tranquilo. No, Señor, así no se pagó. Esto se pagó con sangre de un santo, del santo Hijo de Dios hecho carne.
y tu vida fue pagada a un alto precio. No te trates como si tú fueras una mercancía barata, una mercancía de rebaja. Tú eres el plan de Dios y Dios pagó por ti el más alto precio, el precio de la sangre de su Hijo, porque tú tienes un valor maravilloso. No permitas que el diablo y los hombres te digan lo contrario a lo que tu Padre te está diciendo hoy. ¿Seguimos? Lo que el Padre quiere que tú sepas, versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El Padre quiere que conozcas el supereminente poder que Él tiene para ti. Escúchame. Dios tiene un poder para manifestar en tu vida, es súper eminente, es decir, el más alto poder. Para que no se enrede con esa bendita palabra, súper eminente poder, ya tirémoslo al lenguaje nosotros. Dios te va a dar un poder para que todo lo puedas. Va a estar súper eminente, por encima de toda capacidad. Cuando Dios le da por hacer algo con un hijo, no hay quien lo detenga. Dios tiene el poder para cumplir lo que le venga en gana. No importa con quién Él lo decida, Él puede coger uno chiquitico y convertirlo en un grandulón. Él puede coger un grandulón como Saúl y convertirlo en un pobre tonto suicida. Y puede coger un pobre muchacho en las ovejas y convertirlo en su gran rey. Él hace lo que quiere porque Él no depende del poder del hombre. Él tiene el poder en sí mismo. Cuando Él quiere hacer algo, lo hace y ya. Diga conmigo esa frase de alta filosofía rubeniana. Diga conmigo, lo hace y ya. Jeremías 32:27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y oiga lo que dice el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Oye, oye, qué lindo eso. Apareces con tu problema. Ven, Cris. Pero no suba, que si sube me toca a mí traer una escalera. Venga. Hagamos que yo soy Dios y Él es Cris. Y viene y me dice, Padre, estoy mal, estoy, no sé qué hacer, tengo problemas, me estoy ahorcando con este costo. Okay, ayúdame, Padre, me siento asfixiado en la vida. Okay. Las alturas me hacen daño, tal, dame de cuenta todo. Y el Padre viene y lo mira y le dice, yo soy Dios de toda carne, es decir, de grandes y de enanos. Y pregunto, hijo, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Usted no cree que eso daría mucha paz? Que un Dios que todo lo puede, ¿habrá algo difícil para mí? Voy a ponerlo en esta, yo voy con mi hija y ve un, ¿cómo llaman los spinner? Ve un spinner y me dice, papá, está muy costoso, vale $5. ¿Cuánto, mija? $5. Yo puedo decirle, $5, te va a estar botando el capital del reino de los cielos, es una tontería. Yo puedo hacer eso. Pero qué tal si yo sé que tengo esos $5 multiplicados en mi billetera y le digo, hija, vos sos hija mía, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Qué color quiere, mi amor? Es más, ¿sabe qué le digo yo? Escoja 3 colores de esos que esta semana se manejó muy bien. Ese Dios. Así te está mirando, gracias Cris. Así te está mirando Dios hoy. Mira tu problema, mira tu queja y te dice, hey hijo, no hagas el ridículo, hijo. Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? El Dios de toda carne, de los que lo reconocen, de los que usando de la libertad que les ha concedido, se acercan a Él, Dios los bendice y los ayuda. Los conceptos de fácil o difícil, para Dios no existen. Los conceptos de fácil o difícil están sujetos a la capacidad de quien enfrenta el problema. Para la hija puede ser difícil comprar un coso de $5, porque ella mira su billeterita y ve que tiene $1.25. Difícil para ella. El problema tuyo se hace difícil cuando miras tu billetera, cuando miras tu capacidad, cuando miras tu propio potencial, se te hace difícil. Pero cuando miras el bolsillo de tu Padre Celestial,
Padre, pero es que yo todo lo que yo necesito es que me salgan los papeles de migración. Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Padre, pero es que mi abuelita, mi santa mamá, mi santa abuela, que el Señor todavía no la tenga en su gloria, está, tiene un cáncer, se va a morir la viejita. Dios lo mira y dice, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Usted cree que Dios le va a decir? No, es que si fuera dolor de cabeza yo se lo arreglaba, pero es que un cáncer, eso es muy duro. Dios, más allá de tener la capacidad, Él es quien otorga la capacidad a todos y para todos. Desde las circunstancias amenazantes hasta el hombre que se siente amenazado, todos dos están bajo el control del Dios del cielo, que coge al hombre que se siente incapaz y lo vuelve capaz, y coge a la circunstancia que se siente invencible y la pone bajo sus pies. No te dejes humillar de una circunstancia. No dejes que un problema te vea la cara de tonto, que tú tendrás cara de tonto para los hombres, pero en el espíritu tú eres un hijo de Dios poderoso, hecho para vencer y conquistar. Ese problema tú lo vas a superar, lo vas a vencer. Marcos 10:27 dice así: entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así que si tú me vienes a decir, pastor, esto es imposible, no me está diciendo nada nuevo. Ya Dios lo había dicho, ya Jesús dijo que para los hombres es imposible, para usted es imposible. Es que no se trata de que usted lo pueda, deje el orgullo religioso. No crea pues que no, es que yo esto sí lo puedo. No, cuando usted cree que puede, Dios lo va a noquear para que aprenda que no puede. Porque el chiste con Dios no es sacarte adelante en victoria solamente. El chiste es sacarte en victoria con el poder de su fuerza, no con tu poder. Si tú me dices que no puedes, que el problema es grave, que no tiene salida, me estás confirmando lo que Dios dice, que el hombre no puede, pero Dios sí puede. Para Él todo es posible. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer. Dios te va a levantar, aún del polvo, te levantará en victoria y te exhibirá como alguien que ha creído en medio de debilidad. Yo lo he dicho y lo predicaré siempre, la gran debilidad de Dios son los débiles. Dios ve un débil y se desvive por él. Cuando Dios ve un alma débil, dice, este es el que necesito. Ahora cuando ve un arrogante que cree que puede, Dios dice, le voy a demostrar cuánto puede. Lo imposible es solo el dictamen de los hombres, no una opción de Dios. Este principio no solo actúa en lo espiritual, sino en toda inventiva humana y en todas las circunstancias de lógica. Cuando la lógica dice, no se puede, Dios sigue inmutable. Dios dice, yo les demuestro que sí puede. La ciencia y la lógica solo hacen encontrar los límites de lo posible. Dios vive en lo imposible y ese Dios está dentro de ti, es tu papá y te está comunicando hoy, hijo, aunque creas que es imposible, no me están diciendo nada nuevo, solo cree que yo lo puedo hacer y lo voy a hacer contigo. Alguien diga amén, denle un aplauso a su Dios. El Padre quiere que creamos en lo imposible, para que seres como tú y yo, pequeños, limitados, considerados sin capacidad por muchos, le demos rienda suelta al poder ilimitado que Él quiere que opere en nosotros. Nada más bello para Dios que ver un pequeñito débil haciendo hazañas. Para Dios vencer un gigante no necesita otro gigante, solo necesita un pequeño que confíe en las armas del cielo. Alguien diga amén. Ya vamos a terminar, me faltan 18 puntos y ya. Versículo 20. La cual operó en Cristo Jesús resucitando de los muertos. Lo quinto que el Padre quiere que tú conozcas es el poder de la resurrección que ganó Jesús en su victoria sobre la muerte. Escúcheme esto que es importante, hijo. El Padre quiere que la muerte no te intimide más. Nadie puede pasar por la tierra haciendo cosas grandes con el fantasma de la muerte atrás. ¿Cuándo me voy a morir? Cuando termine mi proyecto y haya sacado la medalla de oro, me llaman. Antes no me van a llamar. Cuando yo ya no sea útil aquí, me llaman. Antes no. Mi vida está escondida en Dios. Yo soy diseñado por Dios para vencer la muerte también.
a tal punto que la muerte, lo más que voy a hacer es degustarla. Eso dice la Biblia, degustar la muerte. ¿Qué es degustarla? Que va a llegar un momento en que mis sentidos no puedan más y voy a ver la muerte. La muerte la degusté y pasó, y chum, me fui al cielo. Cuando tú piensas demasiado en la muerte, te pierdes la vida. Hay gente que por planearse la muerte no planean la vida. Apocalipsis 12:11 dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio de ellos. Y dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Menospreciar la vida por el poder de la sangre de Jesús, con un testimonio de labios adecuado, produce victoria en tu vida. Muchos de tus miedos actuales radican en perder lo que Dios quiere quitarte. Te lo decía ahora, la muerte es una de esas cosas. Quítale el miedo a la muerte. La muerte no es tu final, la muerte es el comienzo de tu gloria eterna. La muerte es tu viaje a donde te van a coronar de todo lo que has cosechado en esta tierra. Lo vas a recibir todo entero, te van a posicionar eternamente. Eso nos quita el miedo no solo a nuestra muerte, sino a los seres queridos. Cuando un ser se nos va, la gente usualmente dice: perdí a mi padre. No perdió a nadie. ¿Quién dijo que ha perdido? Más fácil se pierde usted que él. Más fácil se pierde usted. Ya ese está asegurado. ¿A quién la duda es sobre usted? Si usted alcanza a llegar al final de la carrera como debe llegar, ese es el problema suyo. La muerte no nos puede detener, el Padre quiere que tú lo sepas. Es decir, ¿qué pretende el Padre con eso? Te está diciendo: hijo, vive la vida tranquilo, que tú te vas a ir de esta tierra cuando yo lo determine. Y cuando lo determine, no te voy a contar cómo. Tal vez te morirás sentado en una silla reclinomática, o te caerá una matera del segundo piso, yo no sé cómo. Después tú lo sabrás, no te lo puedo decir. Pero lo que sí te digo es que cuando te vayas de esta tierra es porque habrás cumplido el objetivo y ya no servirás más aquí, porque tienes una gloria allá. Entender esto nos quita el miedo al futuro. Hey, ¿cuántos tienen miedo al futuro? Es un peligro, ¿no? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo terminaré? ¿Qué pasará? Dígale que está a su lado: descanse. Y si es mexicano, dígale: descansa, carnal. Todo sufrimiento terrenal es pasajero, aún la muerte física. Todo lo terrenal está determinado a que pase y sea reemplazado por cosas nuevas y eternas, aún tu cuerpo. ¿Seguimos? Ya vamos a terminar. Sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. El Padre quiere que tú conozcas la autoridad que Jesús tiene en lugares celestiales y que comparte contigo. El Padre quiere que sepas que tú estás sentado en un lugar de primacía, en lugares celestiales. Como hemos enseñado, tus problemas están a tus pies. Tú no puedes bajarte al nivel de tus problemas. Súbete a la estatura de Cristo, súbete a los lugares celestiales y desde allí, con los ojos de Dios, mira tus problemas, los verás más pequeños. Todo lo que miramos desde el cielo se ve más pequeño. ¿Han visto cómo se ve la torre desde un avión? ¡Wow! Desde un avión se ve tan pequeñito que con el dedo uno la tapa así. Cuando tengas un problema, no te quedes en el piso, súbete a lugares celestiales, métete a orar, busca la presencia de Dios y desde allá mira tu problema. Verás tu enemigo, que lo veías como un gigante, como un pequeño saltamontes que lo acabas con una piedra, como lo hizo David. El Padre desea exaltar la posición y la autoridad de Cristo, que es su diestra. ¿Cuántos saben que Jesús es su diestra? Él es la diestra del Padre. Esa diestra del Padre se ha sentado en lugares celestiales contigo para traer el poder de la diestra a la tierra. No crea que eso fue una idea de Dios que surgió ahora con la muerte y resurrección de Cristo. No, siempre todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho porque la diestra se ha manifestado en la tierra. Se lo muestro.
Éxodo 15, cuando pasaron el mar, dice: tu diestra, Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo con la grandeza de tu poder. Has derribado a los que contra ti se levantaron. Los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré. Te está hablando el diablo, te está hablando. Hoy, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Eso dijo el diablo. Ahora oiga lo que dijo Dios: soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Dios te está hablando a ti. En medio de tus amenazas, la diestra de Dios siempre se parará para defenderte. Con el pueblo hebreo bajaba. Abraham fue y le dijo: ¿qué hacemos? Y Dios le dijo: hágalo usted, dé la orden para que la diestra actúe. Ahora, ¿sabes qué te dice Dios? Tú estás sentado al pie de la diestra. Solo habla con la diestra de Dios, con el que tiene el poder. Y ya vas a ver qué pasa con tus enemigos. Ya vas a ver qué pasa con los que se te oponen. Ya vas a ver qué pasa con tu problema. Tú no sabes todavía el poder maravilloso y el amor que Dios tiene todo a favor tuyo. Y termino con esto. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo séptimo que el Padre quiere que tú sepas es de la autoridad que como iglesia tienes para llenarlo todo. Di conmigo: soy parte de la iglesia. El Padre quiere que sepas que en tu paso por la tierra, más allá de tu individualismo humano, eres parte de su cuerpo, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos aquí son la iglesia? ¿Cuántos aquí son la iglesia del Señor? Diga que está a su lado: ni el infierno me va a detener. Dígale, ni el infierno me va a detener. Al partir al cielo, Jesús nos aseguró que no nos dejaría huérfanos. ¿Qué hizo? Le pidió al Padre y el Padre envió al Espíritu Santo. Nunca te sientas solo. Tú eres parte de un cuerpo glorioso y victorioso. Para que tú salgas derrotado, tienes que estar fuera de la cobertura de la iglesia. Mientras seas parte de la iglesia, la victoria es tuya, porque la iglesia está destinada a vencer. ¿Cuántos quieren hoy decirle: Padre, quiero escuchar lo que me mandas a decir y aplicarlo a mi vida? Levanta tu mano, di conmigo: soy un hijo de Dios. Dilo con profunda fe: soy un hijo de Dios. Dilo con convicción: soy un hijo de Dios. Colócate de pie. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Diga conmigo: eso no me va a pasar a mí. No, pero lo noto como pensando más en el asado que en la fe. Diga conmigo: eso no me va a pasar a mí. Diga: el Padre me ha dado una razón y yo la voy a atesorar. Levanta tu mano al Señor y comienza a decirle: Padre, con tus palabras. Dile: Padre, conozco tu palabra ahora. Conozco lo que tienes para mí. Sé la razón que me has enviado. La voy a atesorar en mi vida. Ninguna circunstancia, ningún momento me va a robar esta verdad que me has dado a conocer hoy. Gracias, Padre. Levanta tu mano y di conmigo, dilo fuerte con pasión: en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo conocimiento contrario a la sabiduría del cielo. Renuncio a toda ignorancia, a todo bloqueo mental que me impide conocer más de Jesús. En el nombre de Jesús, recibo el Espíritu de sabiduría y revelación para conocer a mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús, recibo la esperanza a la que fui llamado
En el nombre de Jesús, recibo la riqueza de su gloria, que me han sido heredadas en Cristo. En el nombre de Jesús, recibo el conocimiento del supereminente poder de Dios para hacer lo imposible. En el nombre de Jesús, recibo el poder de la resurrección, que me da victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús, recibo la autoridad que Jesús comparte conmigo en lugares celestiales. En el nombre de Jesús, recibo la autoridad de la iglesia para llenarlo todo en todos. En el nombre de Jesús declaro: soy hijo del Dios del cielo, he nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por el cual puedo clamar: Abba Padre. Soy parte de la familia de Dios, tengo herencia con Cristo, soy autoridad en la tierra, tengo una investidura que me preserva, me capacita, me unge, me da la victoria a mí y a mis generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuertes y aplausos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos